Muy buenas, aquí os traigo el episodio número 4 del FAG. Estamos en mi base, nos raidearon hace tiempo, hace bastante tiempo, la verdad. Y nada, poco más. Voy a recolectar un poco de comida para hacer comida, para así poder alejarme más. De hecho, no voy a replantar, porque para qué, voy a ir de ahí. Pues nada, voy a enseñar un poco lo que es la base y poco más. Aquí no voy a hacer ya nada más. Porque obviamente la base está ya filtrada y saben las coordenadas. Y nos robaron todo, de hecho. No sé quién habrá sido, la verdad. Tampoco me interesa, sinceramente, no voy a engañar. Pero bueno, no nos han grifeado en sí, pero sí nos han... perdón. Pero sí que se han llevado algunas cosas. Lo primero que voy a hacer va a ser ir a los hornos. Y voy a dejar esto cocinando. Menos mal que tengo un Ender Chest. Bueno, tengo dos. Porque también se los han llevado. Bueno, Neus me trajo Shulkers y me trajo Elytra. Así que las Elytras las usaré para... Para alejarme más. Y ya poquito más. Me dejo un stack de patatas aquí. Esto tiene toque de seda, sí. Verrugas, me vendría bien llevarme. De hecho, tengo shulkers. Voy a hacerme shulkers. Voy a hacerme shulker. Tengo madera, perfecto. Pues lo tengo de sobra. Voy a tirar el scout. Y ahora cuando me haga la surca y bueno, mientras tanto voy a ir explicando un poquito. Pues bueno, lo que iba diciendo, esta base me la raidearon hace tiempo. No está entrando a este servidor. Por lo que pasó de los 4J. Y pues nada, más que nada por miedo a que puedan hacer algo. Más que nada, voy a guardar esto también ahí. Noto que son diferentes los controles, no sabía yo de esta versión. Y bueno, pues nos encontraron la base por el portal del Nether, o eso creo yo. Bueno, eso creo no, es lo más probable. De hecho, los hornos también se los llevaron, what the fuck, se han llevado todo, literal. Y nada, Neus no sé si lo sabe, Gato sí, pero Gato ya no va a entrar nunca más aquí, de hecho me lo dijo. Voy a dejar todo esto aquí. Gato no va a entrar nunca más. Y poquito más, la verdad. Voy a darme también esto. Esto también me sirve. Aunque solo es una estantería. Voy a ir investigando un poquito más. Cosas que tengamos por aquí y tal. Por si alguien quiere venir. Estas son las coordenadas. Aunque bueno, no va a haber nada ya. Porque lo poco que quede me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar yo ahora mismo. Y pues voy a seguir grabando poco de este servidor. Porque la verdad en la 1.12.2 a mí no me gusta mucho, sinceramente. Por eso tampoco estaba jugando demasiado. La base me la encontré grifeada una vez que me dio curiosidad para ver si seguía viva. Y pues no seguía. Y pues nada, no pasa nada. Es lo que toca. Un servidor anárquico y obviamente iba a pasar tarde o temprano. Ahora es cuando llegan a matarme, me quitan lo poco que tengo. Que podría ser, podría ser. Nunca se sabe. Que además la gente va con hacks. Yo ahora mismo voy en Forge por el tema de que no me fío de las versiones que hay de Minecraft normales. Soy muy paranoico, lo sé. Muy paranoico, perdón.
Esto lo hice, esto va a ser una zona de almacenamiento y tal, pero al final se ha quedado nada. Tampoco hemos jugado aquí mucho. Esto es una granja de oro que está haciendo Neo. De Neo no sé nada, no sé qué será de él, sinceramente. Y eso también lo hizo él. No sé qué es lo que quería hacer exactamente. Uy. Tengo una sensibilidad muy alta. Que lo tiene así. No sé qué es lo que quería hacer, sinceramente. Pero bueno, ya está. Y ahora vamos a ir a la zona de aldeanos. Y pues nada. Y ya se acabaría el vídeo. Habrá un cuarto episodio. Este es el tercero. No sé si he dicho antes mal. Pero bueno, este es el tercer episodio. Habrá un cuarto, pero no sé cuándo lo subiré. Esta serie va a ir así lenta, va subiendo episodios cada mucho tiempo. Porque voy a entrar, la verdad, que cuando me den ganas de entrar, sinceramente. A ver si pillo un poco de roca y pillo para hacer un horno. No sé si aquí habrán llegado, creo que también. Tiene toda la pinta. Ahí hay un golem. No sé si aquí teníamos algo, la verdad. Pero bueno, yo vengo por si acaso. No, aquí no han llegado. Tenemos aquí la granja de aldeanos y todo. Redstone. Voy a guardar aquí las pocas cosas que me interesan. Como que me voy a quedar aquí un rato cocinando, ¿eh? Creo que sí. Y las zanahorias también me las voy a llevar. Voy a dejar aquí un Ender Chest. Vamos a sacar de aquí toda esta comida. Vamos a dejar en otro sitio. Vamos a dejar en esta surcar. Voy a cocinar un poquito. Voy a meter esta. Esta y el resto me lo voy a llevar. Esto aquí me pueden valer algunas cosas. El hierro y esto me lo llevo. Las patatas también las voy a llevar también. Las chuletas también, todo lo que sea comida me lo llevo. Estos son patatas cocinadas, ¿verdad? No, no, no. Y nada. Obviamente voy a seguir jugando aquí, pero poquito, ya está. Voy a guardarme esto también. Las perras también sí me las voy a dejar. El cubo de la me lo guardo, esto también. Lo más importante, me voy a llevar. Voy a por el este de Fortuna 2 otra vez. Porque me he dado cuenta que tengo Fortuna 2 y con eso me puedo hacer Fortuna 3. Me lo voy a hacer ya de hecho. Ya que estamos. Que se hagan estas patatas. Que se hagan estas también. Y vamos a recolectar esta zanahoria. He tenido problemas para entrar también en este servidor, no sé. No sé por qué. Como que algunas veces no me entra. También es verdad que ahora hay mucho menos lag, antes había un lag que era injugable, ahora es bastante jugable. Este servidor, hay que decir las cosas como son. Espérate, si lo he echado, ¿no? De Fortuna, ahora que lo estoy pensando. No estoy seguro, ¿eh? No, no lo he echado.
llevo el Junker. Ahora he roto los. Bueno, da igual. Me llevo todo y luego cuando necesite, pues lo hago. Vamos a irnos de aquí contra Hunter. Prefiero irme contra Hunter, la verdad. Y nada, quería enseñar la base. Quiero estar rey de ahí, ya poco más. Sinceramente. Quería hacer también aquí un episodio en el End, pero. Pero no lo hice, ya está. No tengo excusa ninguna. Voy por allí, por la base, otra vez. Que hay un spawner, si no me equivoco. Y nada, claro, esto es que no es como el Cyber Server. En el Cyber Server juega mucha menos gente. Aquí juega mucha más gente, por lo cual está mucha más expuesta esta base. Además, que aquí ni dupe. En el Cyber Server algunas veces hay, otras no. Y también eso, pues. Al no haber dupe, la gente busca más bases para farmear y tal, para conseguir recursos. Algo que es completamente lógico. Uy. La sensibilidad me está matando, sinceramente. Voy a coger el yunque. Vamos a sacar el pico este, que no tiene reparación. Ah, no, sí tiene. Y ya está, ya tenemos un pico de fortuna 3. Y pues nada, me voy ya de aquí. A lo mejor hay una trampa ahí, para cuando salga. Vale, la acabo de liar. Vale, no. Joder, si es que había aquí hasta una escalera, esto yo no lo sabía. Y nada, pues este ha sido el vídeo de Olfa. El tercer episodio. Haré más. Pero ya no sé cuándo lo haré. Así que bueno, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.